El presidente municipal de Zacatecas, Carlos Peña Vadillo, afirmó que hay comerciantes en el centro histórico de Zacatecas que no cuentan con una autorización para realizar sus ventas, reiterando que la mayoría de los comercios cuentan con dicho permiso y el ayuntamiento cuenta con un control al respecto. Hemos estado en pláticas con ellos, con los diferentes sectores y actores que forman parte del comercio. Nosotros estamos esperando antes del Festival Cultural tener ya credencializado al 100% a los que son comerciantes semifijos para poder instalar en marco del Festival Cultural un nuevo concepto, un nuevo proyecto que tenemos para darle una normatividad a los comerciantes en el centro histórico, a quienes no están fijos en un lugar, sino que podamos darle una estabilidad y una normatividad, una regulación para que podamos trabajar de manera conjunta municipio y quienes hoy practican este tipo de comercio. La calle del Arroyo de la Plata cuenta con un gran desorden, ya que comerciantes instalan mercancía afuera de negocios con permisos establecidos en locales, los cuales colocan en la banqueta, haciendo que los transeúntes tengan dificultades al pasar y así una posibilidad de un accidente vial. Una que hemos pasado, sobre todo en lo que es la vialidad del Arroyo de la Plata, ahí ha existido un problema complicado, puesto que están los coches que se estacionan, están los comerciantes que se instalan en la banqueta y están los que están establecidos en su negocio sacando la mercancía. Esto complica tanto el tránsito vial como complica a los peatones poder caminar por las banquetas en esa zona. Nosotros estamos ya en pláticas con ellos para tener de manera coordinada una solución que les permita a ellos hacer comercio, pero que también le permita a los peatones circular con normalidad, sin correr mayor riesgo, ni que para los usuarios en un vehículo pueda significar alguna complicación. El edil municipal aseveró que el ayuntamiento capitalino se encuentra en pláticas con los comerciantes para llegar a un acuerdo, pero por otra parte afirmó que no está permitido que los vendedores ambulantes se instalen frente a negocios del centro histórico de Zacatecas. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.